Hola, hola, wanderinos de todo el mundo. Nos encontramos acá en la radio Touch vía Red Gold también en un nuevo capítulo, ya el quinto capítulo de este año 2020 de Zona Verde. Ya es el 13º desde que se inició este proyecto, esta idea, este sueño cumplido, materializado de este programa que es netamente de wanderinos, hecho por ellos también. Para todos los wanderinos de Chile y el mundo, para Suecia, para Canadá, para Australia, para Montreal, Toronto, Sydney, Canberra, Melbourne, Estocolmo, todas las partes del mundo que nos ven mucho y nos escriben bastante, incluso Madrid, Barcelona, también nos han escrito y nos celebran esta idea que se ha materializado, que nos tiene muy contentos. Hoy día, siempre nuestros panelistas presentes, un hombre que es del pueblo, un hombre que viaja especialmente para poder estar en este panel, Jorge Remedy Rojas. Un aplauso para... Al revés, no es lo mismo, pero es igual. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. Yo como persona, como wanderino, mala semana. Mala semana, sí. Han sido dos semanas consecutivas malas. Así es, así que esperemos que esta semana sí que nos tiene que ir bien, así que toda la energía positiva para que esta semana sea muy buena semana. Vamos a conversar acerca de aquello, esta triste derrota frente a la Universidad de Chile, un partido que se dio todas las características para poder ganarle a la U, 1-0 arriba, después uno más, con un hombre más, terminamos con dos hombres por sobre la cantidad de los jugadores adiestrados por el cuadro chuncho. Y me encuentro también acá con un hombre que es nuestro bombero, un hombre que es el hombre solidario del panel. Del he ido planeta, a muchas reuniones de wanderinos en los distintos cerros de Valparaíso, entre ellos, iba a decir el representante de los dispersos también, Jorge Remedy, y me dicen que el hombre más querido por todos transversalmente es Pancho Carvajal. Así que un aplauso para Panchito Carvajal, el más popular y el más querido. ¿Cómo está, Panchito? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno escuchar eso, qué buena noticia de saber eso, que hay alguien que me quiere por ahí. No, te quieren harto, sí. Contento de estar nuevamente con este grupo y para todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan. Pero lógicamente con esa sensación amarga, como dijo muy bien Reme, de haber tenido muchas posibilidades de haber logrado un buen resultado y un triunfo el sábado y finalmente... se vio todo opacado finalmente por alguna mala estrategia. Ahí vamos a conversar quizás cuáles fueron las razones, pero finalmente el marcador es el que no nos acompañó y eso lógicamente no nos puede tener contentos a ninguno de nosotros. Es cierto, lo deportivo es fundamental y lamentablemente no se vio en la cancha el sábado en la Liga Ferigora Brander de Playa Ancha. Y a mi izquierda, un hombre que a mi criterio, siempre lo digo, con mucho respeto también, lo siento, un hombre que tiene mucho argumento, siempre decimos que es como el 9 del equipo, el 9 del panel, ex director de Santiago Wander, pero no tan así vinculado con Nicolás Ibáñez y la Sociedad Anónima, un hombre quizá más independiente, pero un hombre que respetamos mucho, Luis Alberto Landman. ¿Cómo está? Luis Alberto Landman, también un aplauso para él, merecido. Nunca lo había nombrado a todos ustedes con aplausos, pero hoy día se lo merecen. Muchas gracias, Nelson. Saludo a todos. Mal, pésimo. Pésimo. Mala semana, mal resultado, mal rendimiento. Muchas cosas por mejorar, todo muchas mal. Cosas por cuestionar. Es bueno escucharte que diga ahora que hay algo malo. Sí, lógico. ¿Vino Pato? No, sí, mal. Yo pensé que llegó el Pato. Mal, vino Pato, parece. Estoy mal, estoy preocupado. El hombre más positivo siempre es el no Pato. Después yo creo que va a llegar el momento de hacer los análisis, pero preocupado. La verdad que fue una mala semana en lo deportivo. Es verdad. Hoy día yo escuchaba la conferencia de prensa de Miguel Ramírez y abatido, frustrado, así como después... ¿Pero hoy día? Hoy día, sí, hoy día todos habló, los miércoles. O sea, no, está 25 bien. Minutos. Me refiero que el día domingo hubo conferencia, sí. Y lo escuché y también se notaba abatido. Pero ya estamos a miércoles. Claro. O sea, una semana, o sea, de mierda, dijo. O sea, día sábado. Del día sábado al día miércoles abatido, o sea, me preocupo más. Se supone que el técnico es el que primero tiene que estar, si no volvamos con el síndrome Nicolás Córdoba. O sea, un hombre siempre positivo, Miguel Ramírez. Por lo hoy mismo. Día yo lo noté porque también lo siento así, un gallo súper propositivo, súper alentador, un gallo que también le llena el ánimo al plantel cuando está en este tipo de situaciones adversas, pero yo lo siento genuinamente abatido, frustrado, como que queriendo decir de que, claro, no se están logrando los objetivos que él esperaba a 4 fechas del inicio del torneo. Sí, lo que pasa es que yo lo que discuto es que podemos estar todos abatidos y como hinchas también estamos súper abatidos porque realmente salimos con vergüenza del estadio, pero el técnico no puede llegar el día miércoles de esa semana cuando ya debería estar desde el martes por lo menos. O sea, cómete el domingo, el lunes ya se puede entender que a lo mejor que la cosa no siga bien, pero el martes ya tienes que ir con todo porque tenemos la vuelta a la esquina a La Serena, donde nos estamos jugando
parte importante de por lo menos la primera parte del campeonato, porque es un rival directo con el que queremos luchar la permanencia, que es al menos la base sobre la que tenemos que conversar. Falta la victoria. Por supuesto. Yo creo. O sea, la tuvimos contra la Universidad de Concepción, pero la habló hoy día, incluso sin considerar esa victoria, como falta la victoria de transición. Este pie para la confianza del plantel y el equipo para lo que pueda venir de aquí en adelante. Yo también lo entiendo por lo que está pasando Wander. Mira, Landman está súper negativo hoy día y nos decimos, estamos a miércoles, Landman ya debería estar con otro pensamiento. Pero no es así, somos seres humanos y somos apasionados. No, para arriba, hay que sacar a Wander adelante. Lo que pasa es que el análisis del partido es negativo por todo punto de vista. O sea, yo creo que hace tiempo no se nos daba un partido tan favorable. Jugamos de local, con nuestra gente, veníamos efectivamente de una derrota, yo creo que media mentirosa con O'Higgins, y era el partido para sacarse los balazos con la U. Nos encontramos, en mi opinión, haciendo un breve análisis con un gol inmerecido. Creo que la U con 11 fue más que nosotros y con 10 incluso se generó más ocasiones de gol. Claro. Hubo 2 o 3 que sacaron de la línea, Vian atajó, la pelota rozó la línea de gol. El equipo se vio, en mi opinión, todo el tiempo incómodo. Quizás trató de generar algún momento la intensidad que caracteriza, pero en general mal. Y el segundo tiempo nefasto, o sea, sin idea, sí. 2 llegadas al arco, muy impreciso el equipo, sin idea, yo creo que nervioso, de la banca tampoco hubo respuesta. Creo que por eso me extraña mucho. Yo siempre avalo mucho y alabo las dos cosas a Miguel, porque es un técnico versátil, porque ha buscado, pero yo creo que hoy día tiene al equipo un poquito confundido. Y yo creo que eso se notó. No está claro en sus conceptos. Con Católica lo salió a presionar, con la UDECON se retrocedió, esperó, con O'Higgins fue un híbrido, a veces al momento del partido lo buscó, otro día esperó. Creo que el momento para haberlo esperado y al menos haber asegurado el punto y haber visto cómo se da el partido, lo terminamos perdiendo. Y con la U, ahí me pierdo, porque el análisis que yo hago es que jugando mal, nos encontramos con un gol, nos fuimos al descanso 1-0, con un jugador más. Y hace cambio por cambio, que me pareció mal. O sea, no era un partido, no era, no era un partido de Medel por Marín. Era un partido para cambiar la forma, porque el equipo no se encontró. Entonces, mal. ¿Quién perdió el encuentro? ¿O quién es? ¿El entrenador? ¿El equipo? ¿Miguel Ramírez? ¿Quién perdió el partido? O sea, claramente el equipo es el que está en la cancha, el que juega. Son los jugadores los que le ponen la garra y las ganas. Pero todo esto va con las órdenes del entrenador. El entrenador es que les dice desde afuera y antes del partido en qué posición tienen que estar, cuánto se pueden adelantar, cuánto pueden retrasarse, haber dejado a Canelón afuera, después el cambio que dice Marín por Medel. Medel, a mi gusto, entró y, como lo veo yo, él entró y quiso aparentemente ser la figura. Y todos los tiros de pelota muerta que tuvo iban todos directo al arco. ¿Medel? No aprovechó Medel. Intermitente, Medel. No aprovechó que teníamos 2 hombres más en el segundo tiempo como para haber aprovechado buenos centros, cabeza, Lanaro, digamos. Los tiró todos directos al arco. Entonces hubo una desconcentración del equipo. Pero también de afuera yo creo que el entrenador no les estaba dando esa confianza y no les estaba dando el orden, digamos, y la táctica que ellos tenían que aplicar. Entonces por eso se vio muy desordenado, se vio, como dice Luis Alberto, que el equipo no cuajó, no estuvo bien. O sea, realmente es algo que hay que analizar. Imagino que Ramírez lo está haciendo. Y si está tan abatido a mediados de semana, que es algo que le molesta a Reme, seguramente él está digiriendo todavía todo y se está dando cuenta de los problemas que hubo, los problemas que generó él mismo, porque él es la cabeza del equipo, y ojalá que eso se pueda mejorar de aquí al fin de semana. Claramente vamos a estar ante un rival mucho menos fuerte que la U, pero que es un rival que también está buscando puntos desesperadamente, porque la Serena le ha ido pésimo en este arranque de campeonato, por lo tanto es 0 puntos y es un equipo que va a llegar con mucha hambre de poder obtener puntos, y va a ver a Wander, un equipo con el que se medían codo a codo en el campeonato anterior. Entonces lo ven como más cercana a la posibilidad seguramente de arrebatar los puntos a Wander. Claro. Entonces, y van a estar en casa con su gente, entonces hay que tener cuidado con el partido que viene, no hay que verlo tan a la ligera pensando que es el recién ascendido la Serena, sino que es un equipo fuerte. 2 cosas muy breve, vamos a pasar a hablar con Ronnie Fernández, pero 2 cosas por lo que dice Pancho, también sacando en resumen de lo que
que tú planteas. Marco Medel es un hombre fundamental. Nosotros necesitamos ese Marco Medel que vimos la última 3-4 fechas del campeonato anterior. Necesitamos ese Marco Medel, ese hombre experimentado, talentoso. Por algo salió que lleva el equipo, ritmo, las pausas en Santiago Wander. Lo segundo, de repente desde la rabia, pensando con el vaso medio lleno, dentro de la frustración, puede salir esto que le saca a positivo un boxeador, ¿no? Que sí. Puede sacar quizás esa rebeldía, esa irreverencia para salir adelante. Quizás podamos verlo este fin de semana frente a Deportes La Serena en la cuarta región. Tenemos en contacto un hombre que lo anticipamos durante todo el desarrollo de esta semana, que vamos a conversar en vivo en una entrevista exclusiva con Ronnie Fernández, uno ídolo de Santiago Wander, que partió muy joven, pero también dándole mucha alegría al cuadro del decano del fútbol chileno, con sus pasos en Colombia, en Bolivia y en Arabia Saudita, triunfando, ahora se está recuperando. En vivo, al aire, un gusto saludarte, Ronnie, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, todo bien, gracias. ¿Cómo va tu recuperación, Ronnie? Bien, bien, aquí con la familia, recuperando en casa, aprovechando estos días para estar con los seres queridos. Regaloneando con la familia, ¿no? Con Don Jorge. Sí, familia tú, y amigos. Sí, sí, familia y amigos. ¿Extrañabas Chile un poquito? La verdad que sí. Claro, por las vacaciones de allá me tocaba estar un mes máximo acá en Chile y se extraña. Ronnie, te vamos a preguntar sobre distintas cosas, sobre tu proyecto deportivo en lo personal durante este año. ¿Pero viste el partido frente a la U este sábado? ¿Lo pudiste ver junto a tu familia? Sí, los veo todos. ¿Y qué te parece, Wander? La verdad que, bueno, hay un paso de primera a segunda, de primera B a primera A que toma un tiempo, creo yo. El equipo tiene que adaptarse a ciertas cosas. Pero la verdad que partidos como el de O'Higgins, me gustó el funcionamiento del equipo. Si bien no se ganó, creo que el equipo mostró algo interesante. Pero nada, tengo harta fe. Creo que es un equipo que lleva un tiempo, que tiene un proceso. Hay que mantener lo bueno que se ha hecho y enfocarse en eso, creo yo. Rory, nos encontramos acá con Luis Alberto Landman, con Pancho Carvajal y Jorge Remedi. Te saludan y te escuchan atentamente, Luis Alberto. Ronnie, querido, ¿cómo estás? Hola, Alberto, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, también, un gusto saludarte. Tuve la suerte de compartir contigo cuando estuve en el club y tuvimos grandes momentos para conversar de fútbol y estar cerca del plantel. Así que guardo los mejores recuerdos tuyos como profesional y como crack de la institución. Yo siempre te he considerado un jugador sobresaliente, así que te mando un abrazo. Así es, Alberto. Oye, Ronnie, aprovechando este llamado, un poco preguntarte, ya era un jugador maduro, un jugador que ha recorrido y dio una vuelta larga en el fútbol. Yo creo que hoy día se consolidó en distintos equipos, en Wander muy bien y en el resto de los equipos que tocó en Sudamérica, hoy día en Emiratos. ¿Cuál sería tu consejo para el club? ¿Dónde hemos fallado? ¿Por qué hemos tenido tanta varianza en resultados? Pasar de primera, segunda. ¿Hemos fallado como club en la elección de los técnicos? ¿Hemos fallado en no darle más tiraje a los jugadores jóvenes? ¿No hemos equivocado en los refuerzos? ¿Cuál sería tu visión como ex jugador del club, hincha, me imagino, y que ya tiene bastante recorrido en el fútbol? ¿Y cuál sería tu opinión al respecto? Era una pregunta bastante profunda. ¿Se puede o no se puede? Atrevido al alma. Yo hoy en día tengo una visión de hincha, la verdad, que se deja llevar un poco por lo que me tocó vivir en Wander. Y yo creo que sí, que la verdad se han cometido muchos errores. Estamos en un club donde no debería ser tan hermético, tan cerrado, tan alejado a la realidad, si se puede decir de esa manera. No sé, me toca ver ejemplos muy positivos de otros equipos chilenos y me gustaría verlo reflejado en Wander y resulta que no se da, y eso también genera una pena porque se ve que el club se va despotenciando. Son pocos los jugadores que uno ve ya de casa que puedan salir al extranjero y quizás hacer lo que uno logró hacer, que es un cambio de vida. Y la verdad que ahí es donde yo creo que está la gran deuda. Comparto contigo, yo creo que hoy día
pueden haber casos que vemos que hay jugadores que son exportables, pero todavía no, quizá no sobresale uno sobre la media para poder decir, sí, este jugador, yo tengo mucha fe todavía en jugadores que pueden seguir explotando, como el caso de Matías, como García, como Soto. Pero creo que todavía quizás falta el pasito de la consolidación. Han tenido buenas actuaciones, pero quizás le falta ese último paso gigante para poder dar ese salto y salir al extranjero. Yo creo igual. La verdad que uno por ahí ve que Wander, sin duda, hubo un momento que era la primera vez donde tenía que enfocarse en ascender, donde ese debía ser el proyecto de club, pero al lograrse eso, uno espera un poco más, uno espera ver un club donde existan proyectos que puedan sustentabilizar el club, que puedan sustentabilizar las mismas series menores, y no sé ese tiraje, no sé dónde estará el error. No quiero apuntar con el dedo a una persona, creo que es compartido. Acá es representante, jugador, la dirigencia, la formación, es un conjunto. Y me hace pensar de que ese conjunto en Wander no va de la mano, sino que cada entidad juega por su lado y después, cuando tenemos que tomar responsabilidades, uno le tiramos la pelota al otro, y no me parece a mí que sea el camino ni la manera. Ronnie, te habla Jorge Rojas Remedy. Hola. Mira, estuve un poco mirando cuál fue tu evolución profesional y me llamó mucho la atención que hubo temporadas donde tú te preparaste muy bien, hiciste muy buena pretemporada y después finalmente no te consideraban y te tocó también salir a préstamo, te tocó ir y volver y después lograste incluso ser goleador en la Copa Chile y fuiste el que más hizo goles, el goleador del equipo. ¿Cómo uno vive esos momentos, como por ejemplo ahora que estás lesionado, esa ansiedad por volver, esa ansiedad por ser considerado, que puede ser la misma ansiedad que puede estar viviendo Retamal, el González, Valencia, todos los jóvenes que están en Wanderers y que hasta el momento no han sido considerados por el técnico? Están obstruidos en esa transición para ser profesionales, Ronnie. Mira, es que yo no creo que exista una receta para eso, porque sería buenísimo tenerla y ayudaría a cuantos jugadores que por ahí están en ese paso, que es el más difícil. Ese es el paso que yo digo que debe tener una comunicación, que debe haber un buen, que debe haber un, no sé, tiene que ir de la mano con la parte formación, con la parte del primer equipo. De repente este cambios de técnico genera que estos proyectos que por ahí tenía un técnico se pierdan. No sé, creo que cuando hay un desorden tan grande de cambiar técnico o cambiar la manera de pensar del club, genera que estos mismos proyectos que están a punto ahí se van perdiendo. Y resulta que después a estos jugadores les toca ir a otro equipo y uno los ve que lo hacen muy bien y que por qué aquí no pueden ser opción. Entonces no sé dónde está fallando esa medida, esa estadística de ver de que un jugador va y juega todo un torneo y resulta que muestra que puede jugar. A ese jugador debería darse la opción de que llegue a Wander y juegue. Perfecto. Y tomando también en consideración las preguntas que algunos hinchas nos enviaron a través del Twitter, hay una que va también muy relacionada con tu visión de Wanderers. ¿Cómo te gustaría participar? Esto lo pregunta Daniel Araya. ¿Bajo qué rol te gustaría participar en Wanderers? ¿Has pensado en ser posiblemente un inversor o participar en las series, ayudar en la formación? Interesante. ¿En qué te gustaría participar, si te gustaría participar a futuro de Wanderers? ¿En el corto, el mediano, en el largo? Difícil entender el rol que se puede tener una sociedad donde el accionista mayoritario se dio por mucho tiempo que era quien tomaba todas las decisiones o su grupo de consejeros era quien manejaba. Entonces, si no se llega a ser el mayor accionista, no creo que haya mucho que hacer. Estoy balbuceando. Claro, sí, entendemos el punto. Mi visión hoy en día es poder volver a Wander en un momento competitivo y llegar a aportar en lo deportivo, poder ayudar en las partes, en las zonas inferiores, que sí me gustaría ayudar a muchos jugadores, enseñarle un poco
para que no se sigan cometiendo errores como los que uno ve de Adrián, que hoy día uno no sabe qué pasó con él, qué va a pasar con él, y son situaciones donde quizá a él le faltó un consejo o un apoyo de otra manera, que no todo de repente es plata en ese momento. ¿Faltó un apoyo, quizá un consejo más importante para él tomar la mejor decisión para su carrera, cosa que quizá no adoptó en este escenario que pasó tan confuso, Ronnie? Es que lo veo muy de afuera. Yo no he hablado con Adrián, no he hablado con nadie. No sé cuáles son las versiones de ninguna parte. Pero sí me hace pensar que yo en momentos tuve que tomar decisiones por mí, dejando de lado representantes, dejando de lado otras personas. Y creo que busqué lo mejor para mi carrera y creo que no he fallado, porque el día de hoy estoy bien y miro para atrás y a las finales no fueron errores. ¿Qué tan importante es el representante, Ronnie, en una decisión así? ¿Influye muchísimo en el fútbol de hoy, quizá? Muchísimo, ¿sí? muchísimo. Y ese es el problema, que... Chuta, a ver, a mí me tocó en Wander en un comienzo, cuando yo quería tener otro representante o que no sé qué. Incluso antes de firmar mi primer contrato, el representante que a mí me quería firmar me pedía que no firmara por Wander, que no sé qué, que él tenía ofertas de afuera, y mostrándome todo un mundo de colores, que a las finales no es concreto, y me decidí por firmar en Wander porque era lo que yo quería, pero otros representantes no te lo aceptan, o otros jugadores no tienen la personalidad para tomar esa decisión, o los mismos clubes quizás están muy ajenos a querer conversar con un representante, llegar a buenos acuerdos, y te vuelvo a insistir, yo creo que todo esto tiene que ir de la mano, y si no va de la mano, te señalan todas estas confusiones. Ronnie, volviendo a la parte futbolística, y lo mismo que tomando la pregunta de Jorge, ¿en qué momento sientes que cambiaste el chip en la parte futbolística? Debutaste en Wander, después estuviste en préstamo en equipos como Puerto Montt, como Naval, como Concepción, después volviste y ahí, si mi memoria no me falla, con Emiliano empezaste a tener más minutos, más confianza. ¿Ese fue el momento donde sentiste que ya tu carrera podía ser ascendente y podías dar un salto superlativo en lo futbolístico para consolidarte en el extranjero? Y que, en mi opinión personal, sin duda que ya hace rato deberías haber tenido al menos una nominación en la selección, sobre todo para algunos amistosos. Se han tenido amistosos con todas las selecciones del mundo y todavía no, ni siquiera te prueban. Sin despreciar a hombres como Carrasco, como a Rubio, que sí, la MLS. Eso es lo que quería decir. Sigue llamando a Diego Rubio. Sí. Y me parece que un goleador, aunque esté en Mirato ahora, pero tiene un nivel sobresaliente, debería tener la opción. ¿En qué momento sentiste que ese chip en lo futbolístico cambió y que sentía ahí que el mundo futbolístico podía dar vuelta en tu caso y poder tener oportunidad afuera? Chuta, es que... ¿Estoy muy profundo, Ronnie, día o no? Está profundo, Lerman, sí. ¿Hago pregunta? ¿Cambio la pregunta? Una pregunta complicada. Verdad. Puta, pero que si tú... El buen bueno tiene que responder la pregunta buena, po. Son un sinfín de cosas, Te escuchamos, Ronnie. Por ahí está el nacimiento de mi hija. Por ahí viene la edad también, donde uno ya tiene que ver si de verdad va a ser futbolista profesional o mejor dedicarse a otras cosas. Entonces, yo ya había visto que en tres equipos la B había jugado, que eran equipos que por ahí tienen su historia. Entonces me hizo pensar de que realmente yo podía ganarme una posición acá. Y bueno, con Emiliano el equipo anduvo tan bien que quien entraba también se veía bien. Los jugadores que estaban en ese momento hacían que todos nos viésemos bien y creo que eso también me ayudó bastante. Sí. Ya llevaba cinco años fuera, Ronnie. Sí. 5 años. ¿Y siente eso que subrayó un poquito Landman y que también yo la sentí, esta posibilidad de la selección chilena? ¿Crees que no se te ha hecho justicia al mérito deportivo de lo que ha hecho durante 5 años en el exterior? Es que... No soy de pensar mucho de las cosas que no pasan. La verdad que me enfoco mucho más en mi presente allá, en la importancia que tengo en el equipo donde estoy, en la importancia que me dan. Yo creo que eso es más culpa también un poco de la prensa deportiva de acá, que
que tienen esa costumbre de mal mirar todas las otras ligas que no sean la chilena. O quizás, y eso por ahí me juega un poco en contra. Yo creo que si dos o tres jugadores más de nombre fuesen a esa liga, se miraría de otra manera, pero en mi caso, en mi liga está el Piña Villanueva, somos dos y no hay nadie más, y se nos mira como que si nosotros estuviésemos en una liga, no sé, de otro planeta, y no jugamos fútbol, pero es parte de las decisiones que uno toma en la vida y en mi profesión. Y quizás por no haber pasado por un club santiaguino, quizás también, un factor que puede influir en el periodismo de que no seas tan destacado como quizás debías ser. Sin duda, pero eso en lo personal la verdad que no me afecta, porque para mí Wander es un equipo grande como lo de Santiago, y no creo tener ese peso, esa necesidad de ir a un equipo de Santiago. Pero te hace ruido finalmente, o sea, sorry que sea majadero con el tema de la selección, igual te llama la atención que no estés nominado. Yo creo que sí, pasa por esa parte, por ahí hay jugadores que pasan por un equipo grande, con mucho menos de lo que yo hice en Wander, tienen una caja de resonancia mayor, pero... el fútbol es así, la vida es así, la verdad que soy poco de criticar o de quejarme de muchas cosas, soy bastante agradecido de lo que la vida y el fútbol me ha dado. Ronnie, algo importante que puede ser muy relevante para los wanderinos, tu contrato termina a fines del 2021, ¿esperas regresar pronto por estos lados o esperas hacer una escala técnica en algún otro país antes de volver al país? Chuta, la verdad que no, me estoy... metiendo presión nuevamente. Chuta, el panel incómodo. Sí, bastante incómodo usted. Nunca me va a contestar. Pero Pancho, no, te echa barra a todas las respuestas que está ahí. No tengo una edad. Lo único que te puedo decir es que quiero llegar a Wander en un momento competitivo y me gustaría poder hacer algo bonito acá. Por ahí me tocó ver el ejemplo del Mago Jiménez, que volvió a Palestino y levantó una Copa Chile con Palestino. Y Jaime Valdés. Sí, pero el caso de lo que dice Ronnie, el caso de para que se mire con buenos ojos la liga, el Mago Jiménez vino a Chile y la rompió. Por eso te digo, o sea, marca diferencia. O sea, sin duda que yo creo que si Ronnie volviera, independiente del tiempo o cuándo, puede tener un nivel sobresaliente y marcar diferencias como lo pudo hacer el Mago Jiménez en Palestino. Esa es la intención. Oye, bueno, te echamos de menos en todo caso. Vamos a hacer algo distinto. ¿Qué cosa, Reme? Le pedimos a la gente que en Twitter mandara preguntas. Preguntas para Ronnie Fernández. No le vamos a preguntar todo, sino que le vamos a leer algunas preguntas y él va a contestar la que... Pero elige las que no sean incómodas, pues tratemos bien al invitado. Es que está complicado. A ver, no, me gustan todas las preguntas. Vamos, ¿viste? Ya. ¿Qué te digo? Contestamos cuándo vuelve a jugar al decano. Eso está contestado. Pregunten cómo, ¿quiénes están mejor preparados para dirigir al club? ¿Corporación o S.A.? Chuta. Podéis decir paso, ¿ah? ¿Siguiente pregunta? No. O sea, como un telefónico. ¿Qué dijo? ¿Algo de las lucas? ¿Dije qué cosa? ¿Perdón? Sí, pues si Corporación no tiene las lucas para pagarle el salario a la gente del club o los trabajadores, o tener las mismas condiciones que ya tiene Wander, de ahí para arriba hay que encarar siempre las cosas. Es un poco difícil. Yo creo que uno solo de ideas en el fútbol no puede vivir, lastimosamente. Bueno, hay otra pregunta, bueno, está bastante contestada, pero lo tomo desde otra perspectiva. ¿Sientes que fue un error jugar en Arabia Saudita para una posible nominación después de la gran campaña que realizaste en Bolívar? ¿O buscar un fútbol más competitivo? O sea, lo ves desde la perspectiva, ¿por qué ahí? ¿Por qué en otro país? ¿Por qué si eso le cortó la ala Independiente que no lo estuviera mirando? No, o sea, puede ser, si yo lo miro aquí con lo que me ha tocado ver de las nominaciones y de los otros torneos, puede ser que me jugó en contra para ser nominado. Ahora, si fue un error mío o si no lo volví a hacer, para nada. Creo que estoy en una liga bastante competitiva, muy entretenida, que la atracción, el fútbol en Arabia y no hay nada más, donde todas las condiciones están puestas a disposición nuestra, y la verdad es que la liga donde yo estoy muy contento. Siempre me toca escuchar al Coto Sierra, que él dirigió allá, y habla maravillas de la liga, que es totalmente más competitiva que muchas, porque tienen recursos para llevar a jugadores de cualquier liga del mundo. Entonces eso me tiene, la verdad, que muy tranquilo y muy conforme con mi decisión.
Y hay muchos jugadores allá que también se desarrollaron muy bien profesionalmente. Mago Jiménez, Jorge Valdivia, Carlos Muñoz, el Piña Villanueva, Paulo Díaz también, muy vigente por lo demás. Y una última pregunta que también nos preguntaban. Actualmente, ¿cómo has visto al equipo? Que ya está un poco refundida, pero ¿qué cambios realizarías al esquema si tú fueras el técnico? O sea, imaginemos un poco desde la perspectiva de hincha, pero también con el conocimiento que tienes del equipo. Desde lo técnico-táctico. Es como preguntarte si te gusta la manera de jugar de Miguel Ramírez, Ronnie. La verdad que a mí me gusta la idea. Yo seguía Wander, bueno, desde que me fui de Wander lo seguí siempre. Hubo muchos momentos que no entendía qué jugaba Wander en otros procesos. Con Ramírez sí se entendió de una, yo creo que el mensaje fue claro desde que él llegó. La primera rueda de la primera vez del último año fue muy buena, la segunda rueda sin duda que costó un poco más porque los equipos ya te entienden, ya se le replegaban más a Wander, y se le hizo más difícil, pero terminó cumpliendo con el objetivo. Y bueno, este ranking en primera división es otra cosa, por ahí en la B tú cometes unos errores y no pasa nada, aquí en primera comete todo errores contra el Pájaro Gutiérrez y te mete dos goles, esa es la diferencia que te entrega la primera. Y creo que no he visto malo el funcionamiento de Wander, por ahí el partido de la U fue el más raro, pero también hubo muchos cambios y un cambio de esquema que no estábamos acostumbrados a ver y por ahí eso también confundió al equipo. Pancho, ¿quieres saludar a Ronnie, que te escucha? Sí, mira, yo soy el único que no te va a poner incómodo, Ronnie. Yo te quiero agradecer que hayas contestado nuestro llamado, que hayas respondido todas las preguntas y sobre todo desearte una pronta y sobre todo buena recuperación para que te veamos nuevamente rápido en las canchas. Perfecto, muchas gracias. Acá estamos con harto cariño recuperando, así que de la mejor manera. Qué bueno, eso es súper importante. Una breve pregunta, Ronnie, porque, claro, vivimos un estallido social muy complicado para toda la gente, y sobre todo Valparaíso, nuestro querido puerto, que fue muy afectado, y siempre con este tipo de inclemencia, Valparaíso parece que es tres veces más azotado que el resto del país. También te vimos tuitear, porque eres muy tuitero, hablar en las redes sociales respecto a todo lo que pasó. ¿Cuál es tu visión respecto a lo que sucedió en nuestro querido Valparaíso? Desde octubre de 18, que han pasado 4 meses. A mí la verdad que me tocó verlo de lejos, donde uno se enteraba por la noticia y ve las imágenes más catastróficas. Y la verdad que es una pena tremenda porque, como tú bien dices, lo que más se daña es Valparaíso. Uno veía momentos donde Condel estaba en fuego y una lástima tremenda. Sin duda que apoyo las demandas sociales, que me parece que son las más justas, que por muchos años no se ha hecho oído a toda la empresa de las personas, de la sociedad, que se aburrió de tanto abuso, de tanto robo por parte de los poderosos, pero el ver Valparaíso en llamas, la verdad que es lamentable. Está bien, Ronnie. Me encanta que una persona tenga opinión, que también tenga su mensaje de peso. Eres un ídolo vigente de Valparaíso y de Santiago Wander, así que te deseamos lo mejor, Ronnie Fernández, para el desarrollo deportivo de este año, que tu recuperación, tal como lo decía Pancho Carvajal, sea de la mejor forma posible. Seguimos en contacto y nada, en este bien común y fascinación común que tenemos que se llama Santiago Wander, ojalá que también sea un buen año para el decano del fútbol chileno. Te agradecemos el contacto y un gran saludo para tu familia, Ronnie. Muchas gracias. Saludos a todos en el panel. Gracias por el contacto y vamos arriba a Wander. Saludo a tu viejo, Ronnie. Jorge, sí. Gracias. Saludos a tu ayer nos reíamos por una patada descalificadora de Nico Pérez en el 2016, cuando debimos quedar puntero absoluto del campeonato con Arias. Pero primero tocó el balón, después ha jugado. Sí, claro. Eso claro, se puede. Sí, verdad. Con Vares, penal, gol y cárcel para Pérez. Esa foto tiene un marco. Abrazo, Ronnie. Que te mejores pronto. Y saludo a mi viejo, que seguro que está pegado ahí en la radio. Ya, ok, dale. Un abrazo grande. Las palabras de Ronnie Fernández, un ídolo vigente de nuestro club, que tiene 29 años, probablemente quizás va a volver en una forma deportivamente alta, con un buen nivel para defender nuevamente por tercera vez a nuestro querido Santiago Wander. Querido, saludamos brevemente a nuestros auspiciadores, a Clínica Plan Dental, una clínica que usted puede disfrutar ahí en la calle Independencia, muy cerca de la sede de Santiago Wander, muy cerca también del Parque Italia. Clínica Plan Dental
www.nicopelice.com. Usted los puede visitar y puede también tener, sanarse de urgencias, puede tener implantes, radiología, prótesis, ortodoncia, endodoncia y cualquier tipo de urgencia. Visítanos en Independencia 2245 en Valparaíso. Y también de manera más directa, usted puede ver el GC, la wincha publicitaria ahí, que va a salir el fono de la clínica Plan Dental, más 569-5534-7511. Ahí está saliendo con ese fondo precioso verde, que es nuestro color favorito, clínica Plan Dental, más 569-5534-7511, clínica Plan Dental. Y también este otro auspiciador que nos acompaña, que estamos muy agradecidos de que a partir del primer capítulo de este año 2020 está con nosotros, es Melbourne Café. Melbourne Café, que tiene su sede en Valparaíso, en plena Plaza Sotomayor 33, más específicamente, y ahora con nueva sede a partir de este año en Cerro El Plomo, en la comuna de Las Condes. Cerro El Plomo 5855. Un café con estilo, sofisticado, cosmopolitan, para celebrar los triunfos caturros. Prefiera Café Melbourne, que lo agradecemos también, nuestro auspiciador de Zona Verde. ¿Qué te pareció brevemente las palabras de Ronnie Fernández, que no eludió ninguna pregunta, incluso las más incómodas, que eran las tuyas, Landman? Muy clarito, Ronnie. Yo lo dije, tuvimos muchas ocasiones de conversar de fútbol con Ronnie, de la vida, de en ese momento su presente, lo que era Wander, qué proyectaba. Me tocó un poco participar en la salida de Ronnie cuando él en el 2016 tiene varias ofertas. De hecho, en su momento se negoció alguna posibilidad con la U, y después efectivamente salió lo del Cali y privilegió. Él siempre quiso jugar afuera. Nunca en algún momento quiso, incluso fue ofertado por Católica, ¿no? Cuando yo estuve, recibimos varias ofertas. Para volver. Sí, eso ha pasado varias veces, pero recibió varias ofertas en su momento de la U. La U lo quiso muchas veces. Generalmente la U en ese momento trató de negociar por Ronnie y por Schulz. Eran los dos jugadores que la U le venía haciendo un seguimiento constante y lo quería. Veo que es un jugador que está maduro, que es un jugador que está claro. Yo creo que el recorrido del fútbol lo ha hecho consolidarse. Yo creo que hoy día tiene que seguir potenciando su carrera donde esté. Si le toca volver a Sudamérica, yo creo que feliz por él y ojalá poder reencontrarse con Wander, y que a nosotros, siendo hincha, lo vamos a tener unos años más jugando en el club, junto quizás a Eugenio Mena, que quizás también podría ser otro que volver, pero lo veo bien, lo veo enfocado, lo veo maduro, lo veo con las cosas muy claras, así que un agrado haber conversado con... Yo creo que Mena va a volver antes. Concurso, muchachos, a toda la gente que está viendo este programa, y también durante la semana mediante las redes sociales, pero vamos a escoger con Jorge Remedy a los hombres que están... O sea, vamos a privilegiar a la gente que está viendo hoy el programa y que comente. ¿Cuál es tu ídolo máximo wanderino de todos los tiempos? Pero con argumento. O sea, ojalá alguien... ¿Nosotros lo podemos decir también? Sí, también. Ojalá alguien que haya visto en cancha. Puede ser, por ejemplo, de la época de los Panzers, el Gualo Herrera, o Juanito Olivares, o Vicente Cantatore, Alberto Ferrero, tanto otros, Hoffman, o quizás también de la época más noventera, como Mario Venner, Reinaldo Navia, Carecueca, Flores, Santiago Pizarro, Peña y Lillo, David Pizarro, Mauricio Viana, ¿qué más? Jorge Ormeño, Moisés Villarroel, tantos otros. ¿Cuál es tu ídolo máximo wanderino y por qué? Argumenta tu respuesta. Van a haber tres ganadores que van a tener la oportunidad de ir para la tribuna antes del partido próximo como local en Playa Ancha, que será frente a Audax Italiano. Después de La Serena, frente a Audax Italiano en el Puerto, usted podrá ganar tres entradas para Andes, pero argumentando, ¿cuál es tu máximo ídolo de Wander y por qué? ¿Cuál es tu máximo ídolo de Wander, Pancho Carvajal, y por qué? Difícil pregunta, pero... Ya di tres. Estaba preparado. Ya di la tremenda introducción. Y suspiró. Ya, vámonos. Difícil. Pero puedes decir tres, Pancho. Puedes decir conductor. Espérate, piénsalo. ¿Lo tienes tú, Remé? Sí, absolutamente. ¿Quién? Lo tengo clarísimo. ¿Quién? Mario Fabián Venner. Venner. O sea, yo nunca voy a poder olvidar... de hecho, ya lo olvidé. No. Cuando estábamos jugando contra la Universidad de Chile y le ganamos a un equipo grande, a un equipo que está en buena posición, con buenos jugadores, nosotros siempre peleando los últimos puestos y pudimos remontar un marcador adverso, un día de lluvia más encima, en pleno nacional. O sea, qué mejor. O sea, él lo que él sueña, el pibe. Me siento representado por esa niña que en los compactos aparece ondeando la banderita Wander ahí, y que era, yo creo que era de las pocas que estaba ahí.
porque realmente fue un tremendo dar vuelta la dar vuelta al destino. O sea, estábamos destinados con un 1-0 abajo, no había mucha posibilidad, estábamos en el segundo tiempo, ¿qué íbamos a hacer? Lluvia. Era lluvia, jugando frente a la Chile con su gente, y lo sacamos adelante y eso fue notable. Mario y, Fabián Vélez. Sí, espectacular. Luis Alberto Landman, ¿cuál es tu máximo ídolo wanderino? Y argumenta tu respuesta, ¿por qué? A ver, el jugador que mi ídolo y el que más me ha deslumbrado como jugador es Claudio Núñez. Claudio Núñez, Diablo. El Diablo Núñez, una habilidad extraordinaria. Me tocó seguir la campaña del 95 cuando ascendimos, extraordinario. Y después yo creo que el Diablo Núñez fue gran gestor de que Mario Fabián Benner se cansara a hacer goles. Uno, o sea, siempre sentía que igual daba un pasito más. Una jugada y un enganche más. Y que no terminaba bien la jugada y también le pasaba mucho a la selección chilena. Que diera dos o tres jugadas. Me encantaba verlo jugar. Me encantan los jugadores encaradores, rápidos. Voy a decir una palabra que no sea muy ortodoxa, pero pichulero, me gusta ese jugador. ¿Pichanguero que dijo? No, pero. Y el que pega en el palo, que también por la campaña, como apareció el 2001 y después lo que fue, para mí yo lo guardo aquí en el corazón, y el Huevo Soto. Bueno, el Huevo Soto, ya, como tu top 2. Perfecto, Pancho Carvajal lo está buscando. ¿Pensó por o lo jugó? No, la verdad es que yo, mira, yo no tengo recuerdo de lo que dice Landman y Remedy. Yo soy mucho más joven, la verdad. Partiste con Castellón. Yo estaba en tercero básico cuando ellos veían a Benner. A ese Matías Marica. Pero no, yo tengo que no se vuelve. Muy buenos recuerdos de Jaime Rivero. Jaime Rivero fue un jugador espectacular, para mi gusto. Es, yo creo que es el jugador que nos falta hoy en día, el jugador que nos pueda dar esa alimentación a la delantera, el 10 que pueda clásico. Ordenar, claro, eso yo veo que falta hoy en día, ese orden que él ponía, esa visión que él tenía, y con el pase preciso adelante, que lógicamente tiene que ir acompañado de jugadores que después finiquiten y hagan el gol, pero yo tengo muy buenos recuerdos de él, y realmente a mí me encantaba cómo jugaba él. O sea, siempre él tomaba la pelota y siempre tenía un desenlace positivo de alguna manera en el partido. Bueno, yo llegué a Australia y claro, jugó poco en primera, pero David Pizarro fue mi ídolo, porque yo lo vi jugar en las canchas de San Roque de tierra en su momento, y era un gallo extraordinario, excelente. Se pasaba a todos los jugadores, pescaba la pelota en propia área, llegaba a área rival y hacía los goles, tal cual como un partido también incluso en la Sub-23 defendiendo a Chile contra los brasileros, que se pasó a todos los jugadores y la desvió, pero por un poquito. Y cuando jugó acá, finalmente era como casi el Mesías prometido que se materializaba en el campo de juego, David Pizarro. Y después de todo lo que pasó, ya sin tanta identificación, sobre todo terminando la Universidad de Chile, yo creo que mi ídolo se transformó en Jorge Ormeño. Ese, por dijiste un top 2, pero yo creo que el Jorge Ormeño es más transversal a todos. Sí. Pero quizás no fue este ídolo máximo por los goles, por lo brillante que quizás era el Diablo Claudio Núñez, por cómo jugaba, Mario Fabián Benner, porque claro, hizo casi 33 goles en primera división, algo extraordinario, incluso una cifra inédita. Podría estar nombrando mucho, yo creo que quizás te vas a acordar del Mágico Pérez, te vas a acordar del Flaco Pérez, de Poirier, del Mantequilla Ramírez, o sea, vaya. Gustavo Poirier, el gran 8. Entonces, hay mucho, Latín. Pero yo creo que depende mucho del gusto futbolístico. Es verdad. Tú nombraste uno que es crack, si es crack, ¿qué vamos a decir? Pero como líder. Ahora, Moisés Fermín Villarroel, no me lo dejen abajo del podio. Ahora, ídolo es una palabra que abarca muchas cosas. Mira, no solamente que inmediatamente bien, las redes sociales. Sí, estoy de acuerdo contigo. Mira, dice Rómulo Barraza, dice, mi ídolo máximo del decano fue y es Mario Fabián Benner Igaña, a quien tuve la suerte de ver cuando chico desde la galería, y en la despedida de Jorge Ormeño tuve la oportunidad de conocerlo en persona y hasta sacarme una foto con él, y eso fue lo máximo vivido para mi vida. Y eso, esa wanderinidad me explotó, ya que, como dije, siempre fue mi ídolo de infancia. Carlos Sepúlveda Gaune dice, lejos para mí, Moisés Fermín Villarroel, un jugador que sintió la camiseta verde como nadie, siempre amando al equipo y nunca dejó al equipo en las malas. Un referente para mí y un baluarte, es tener la camiseta wanderina en la piel como él, más como jugador, es sentir con orgullo la camiseta. Oye, Francisco Yarza también dice, a mí del equipo del Marinero Carrasco me marcó a morir, y en ese equipo, don Víctor Hugo Amate. Víctor Hugo Amate. Claro, en ese equipo del 89 era mi favorito junto a los monstruos como el Laucha, Ramírez y Bahamonde. Sí, Nelson, hay una anécdota, ¿lo puedo contar? Dime. Hay una anécdota, cuando subimos en Sausalito en esa liguilla con San Felipe y Magallanes, si no me equivoco, ¿se acuerdan en Sausalito que antiguamente los camarines estaban arriba y uno cuando caminaba veía a los jugadores pasar?
Y en esa época, cuando subimos, ascendimos, el 89, vamos pasando con mi papá, que me llevó al estadio, y Víctor Hugo Amati estaba caminando hacia los camarines solamente con sus calzoncillos. Y mi papá le grita, ¡Amati! ¡Los calzoncillos! Por mis hijos. Se bajó los calzoncillos y se los tiró. No te puedo creer. Bueno, es un gesto de desprendimiento. Extraordinario. Qué sensibilidad. Tiró los calzoncillos a la galería. Dice Luis Amaya Arancibia. Tengo dos. Mario Benner por el gol a la U, como dice Jorge, pero ese golazo y la campaña de ese año fue espectacular. Sí. Y el otro es Joel Soto por la campaña del 2001 y los huevos que puso al jugar con Boca. También Rodrigo Andrés Montiel Vargas, mi ídolo de adolescencia, fue Jorge Pérez, el primero que vi en cancha, todo lo que entregaba en el terreno de juego, y con el correr de los años fue Moisés Fermín Valle Arroel. Descendió y ascendió con Wander después de haber jugado un mundial con la selección y volvió cuando estábamos en el descenso. Volvamos a la contingencia, a la actualidad del cuadro de Santiago Wander. Mostremos también cómo fue esa preparación, el lado B, que ahí está Mati Galvez, lo va a mostrar en pantalla. ¿Cuál es el jugador más importante del plantel hoy día? Muchos dicen Luna, otros dicen Medel, otros dicen Vianan. Para ti, en la contingencia, este Wander versión 2020, ¿cuál es el jugador más relevante, más trascendente, más importante a tu criterio, Pancho? A mí me gusta mucho Alarcón. Alarcón me gusta mucho cómo está jugando. Yo siento que está haciendo valer su presencia en cancha. Sí, de repente puede caer en algunas exageraciones en cuanto a la marca, y que eso lamentablemente nos pone en riesgo con... Quizás debe ser jugar con más tarjeta lo que va del campeonato en el equipo. Y eso efectivamente puede hipotecar los futuros compromisos. Entonces, claro, de repente cuando hay tarjetas que se pueden evitar, algunas son un poco tontas, ahí cae, digamos, en problemas. Pero en general a mí me gusta mucho lo que él hace porque tenemos que tener un medio campo, digamos, un centro donde se pueda recuperar el balón efectivamente y poder alimentar hacia adelante y también frenar a los que vienen bajando. A mí me gusta mucho lo que Alarcón hace y es para mí, a mi juicio, un jugador muy importante y que cuando no está en cancha se nota también que su ausencia. Entonces sí, eso también demuestra que es un jugador importante en este momento. Mira, Francisco Alarcón, para Pancho Carvajal. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue la previa del partido del Wander frente a la Universidad de Chile. Jorge, quizás la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es el jugador más importante en este plantel, dado estas tres derrotas, esta única victoria durante este inicio del campeonato 2020, que está llamado a sostener al equipo durante el desarrollo de este? Yo creo que sin duda alguna, y vamos a estar todos de acuerdo, que Mauricio Viana ha sido realmente el nivel que ha tenido este año ha sido notable. O sea, no ha salvado partido, se ha jugado el pellejo en varias jugadas que eran gol seguro y ha ido muy bien a los achiques, y en ese sentido nos da tranquilidad, nos da la confianza de poder tener un arquero que es capaz de salvar un partido. Y en segundo lugar, y no lo voy a dejar afuera porque es mi gran proyecto de largo plazo para el club y de mediano plazo ya para el club, ya sé que Matías Marín. MM. Sí, Matías Marín sin duda alguna tiene que tener más minutos. Yo creo que lo sacan cuando todavía puede entregar mucho más en el segundo tiempo, cuando está haciendo un buen partido y lo sacan. No hablo de este partido en especial, sino que hablo de que en cada partido lo han estado sacando casi regularmente al minuto 45, y creo que tiene, si le damos más minutos, vamos a tener la explosión que queríamos de Matías Marín, que el año pasado lo criticábamos, pero en este año yo me la juego y mis votos son para Matías Marín. Me detengo en Marín antes de escuchar la respuesta de Landman. Hola, Landman también puede opinar sobre lo mismo. Matías Marín hoy día lo tocó ese tema Miguel Ramírez, acerca de que él le extrañaba que no puede jugar 90 minutos Matías Marín, y algo que tiene que resolver él para el desarrollo de su carrera. Lo encontré como una crítica directa a Matías Marín por no sostener quizás físicamente un partido completo. Yo creo que es culpa a Marín. A Marín se le han dado muchas oportunidades y yo creo que hoy día su rendimiento sigue siendo tremendamente irregular. Y antes de quizás darte mi opinión en términos de la importancia de los jugadores, un poco clarificar. Dije al principio del partido que estoy del programa que estoy, o sea, molesto, estoy preocupado, pero distinto a estar pesimista. Yo sí creo que el momento hoy día es de preocupación. Si bien antes de empezar el campeonato sabíamos que teníamos un fixture difícil, siempre recibía a la Católica, teníamos la U, la salida con O'Higgins siempre es complicada, dije que tenía ganas de ganar a O'Higgins y no lo cumplimos.
pero creo que Miguel tiene que ordenarse. Yo creo que el partido con O'Higgins lo debimos haber sacado adelante, al menos el empate. Y creo que Miguel desde afuera le faltó ordenar el equipo y definir qué quería hacer. Y el partido con la U, yo también le asigno un poco de responsabilidad a él. Yo creo que quizás no leyó el partido. Yo creo que quizás lo que pasó en el entorno de la semana también le jugó en contra. Y es lamentable. Ahora, sigo teniendo mucha confianza, sobre todo en él, en su cuerpo técnico y en que le vuelva a dar las herramientas a sus jugadores para que vuelvan a tener rendimiento sobresaliente. O sea, Matías Fernández tiene que volver a aparecer, en mi opinión, en el equipo, y hay jugadores que no están pasando su mejor momento. Y ahí, volviendo a la pregunta que me hiciste, yo creo que coincido. Viana, por ser un líder natural, por ser el arquero, por ser el capitán, Luna tiene que seguir apareciendo. Tomo, rescato. Pancho Alarcón ha tenido un rendimiento para mí sobresaliente, incluso jugando fuera de su puesto. Él para mí es más contención y ha sido mixto, ha tratado de hacer esa función y creo que lo ha hecho bien. Y Uvilla tiene que aparecer. Si Uvilla está obligado a aparecer, el otro día, y quizás estaríamos comentando el partido de una forma distinta, tuvo el 2-0. Y que no claro. Se nos olvide la jugada que entró solo, mano a mano con De Paul, y falló. Pero creo que bueno, hay que dar vuelta a la página y creo que tiene que ordenarse en su idea y que el equipo vuelva a creer, vuelva a tener la herramienta. Y lo dijo Ronnie, que él cree que el equipo está un poco confundido. Sí, Y creo que eso es labor de a mí me preocupa Juan Soto, solo cortito, porque en el gol del penal, una magui se lo comió enterito y con la mano extendida. O sea, cualquier jugador bastaba con que cacheteara la pelota y se la tirara la mano. La mano estaba puesta en el césped. O sea, cualquier jugador, por muy poco técnico que fuera, se la tira la mano y es penal. Entonces el penal era evidente. Es mirar en los partidos Católica, ve cómo defienden cómo defiende Católica, con las manos absolutamente atrás. O sea, bajo ningún concepto. Pero eso es jerarquía, Remé. Sí, claro. De hecho, y lo que mi análisis respecto a frente a O'Higgins, frente a la Universidad de Chile, fue dos partidos que no tuvimos que perder. Los dos. No. Y cuando uno dice eso, y Soto le pasan ese tipo de cosas, tiene que adaptarse así como otros también del plantel de la primera división. ¿Por qué no nos falta en lo físico tanto? O sea, tenemos buenos primer tiempos, bajamos en el segundo, pero tampoco nos falta tanto en fútbol. Y tampoco nos falta tanto en nombres propios. Tenemos un gran entrenador. Yo creo que algo que hay que corregir, que es la jerarquía en primera. Nos falta jerarquía en este nivel competitivo que es distinto. Y le falta Soto, le falta García, incluso también le falta Canelón, que hizo un gran torneo en Primera B, pero no así en Primera División. Le falta jerarquía a Wander. Ahora frente a La Serena vamos a ver quizás un homólogo. Y si le ganamos a La Serena, yo creo que nos va a faltar ganarle a alguien de la medianía de tabla, a Audax, a Palestino, a Audax nos toca después, que sea alguien que juegue corrientemente en Primera. Creo que también va por ahí, ¿no? Sí. Ahora, eso igual es importante que ya nos saquemos las lágrimas y empecemos a meter. O sea, a lo mejor si lo ven los jugadores van a decir, oye, mira lo que están hablando, y al final puras críticas. No, para nada. Se trata de eso. O sea, al contrario. O sea, ya pasó, cometimos los errores, a lo mejor decimos que faltó jerarquía, pero bueno, es el momento ahora de pararse y enfrentar el desafío, que es un desafío importante. Estamos pero no se controla en el roce. O sea, también es normal que te falte jerarquía cuando tú entras a otra categoría, sobre todo jugadores que estuvieron acostumbrados 2 años seguidos a jugar en la otra. Entonces puede pasar que te acostumbres y vuelva a tu nivel normal. Si lo que pasa es que uno echa de menos que no tome mucho tiempo, sí. Sí, pues ojalá que no. Porque entráis en ese ritmo de perder no, y la confianza y la confianza se pierde. Claro, entonces, pasó la U el año pasado. Tiene que volver a sacarse estas derrotas encima, como sea, y empezar a sumar puntos. Sí, es importante. El otro día quizás el partido con O'Higgins, si lo hubiésemos cerrado en el 1-1, quizás enfrentáis distinto también a la U. Las confianzas son diferentes. Yo creo que el empate de la U lo golpeó a Wander. Lo golpeó el empate, lo mareó, lo noqueó y no supo qué hacer. Y ahí creo que a Miguel, y comentaba Reme que él estuvo en el estadio y lo tenía de frente, lo sintió en el mismo partido abatido. Yo creo que quizá el entorno de la semana, y que él lo dice, que fue una semana de mierda con el tema de Cuadra, con el tema de Donoso, lo nubló. Yo creo que ese tema hay que dejarlo out. Claro. A mí me llamó mucho la atención que él estuvo casi todo el segundo tiempo sentado en la banca y el ayudante era el que estaba gritando y aleteando y tratando de levantar el equipo, pero... Claro, y ahí lo comentamos, o sea, hizo dos cambios. El último dos partidos ha hecho dos cambios. Si ve que el equipo está frágil, o el equipo, incluso con el empate, que debió ir a buscar el partido, porque tiene 11 jugadores, está de local, quizás debió ser un poquito más osado, poner a Matías Fernández, quizás a Esli, ¿sí? Sí. No quiere darle minutos todavía, no sé por qué, pero... Él sabrá. Yo confío en el criterio de Miguel Ramírez. Se la doy. Quizás no lo vio preparado para este partido y está esperando otra chance, pero...
pero extrañé que en un momento dado no ponga a Matías Fernández, lo ponga abierto por derecha para que Delfino Mago no se venga, sí, abrir a Uvilla a la izquierda, dejar al mismo Canelón en el centro. El equipo que fuera a buscar, si perdemos atacando, bueno, no importa, ya está. Es verdad. Pero el equipo perdió un poquito esa esencia. Exacto, ya estamos en la cortina de cierre programa. Miguel Ramírez, yo confío absolutamente en él. Sí. Y de hecho, hoy día, ante la crítica respecto a los cambios, es fácil criticar con el diario el lunes. Y yo estoy de acuerdo con que él puede dar vuelta a 180 grados a esa situación. Ver el partido nuevamente de O'Higgins, de la Universidad de Chile, y poder rectificar esos errores de un partido fundamental, que es de más de 6 puntos por la tabla de promedio frente a un enemigo directo, un antagónico directo como es Deportes La Serena durante este fin de semana. Saludamos a Café Melbourne y saludamos a Clínica Plan Dental, que nos ha acompañado durante estos 5 primeros capítulos de este año 2020. Los saludamos a nombre de Pancho Carvajal, Jorge Remedi y Luis Alberto Landman, y vamos Wander de Valparaíso. Vamos, Wander. El decano del fútbol chileno, vamos el cuarto gigante, el cuarto popular del país y el mundo entero, si es que vamos, se trata que se de Chile. Vamos, Wander, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao.